Bueno, continuamos. Y ahora vamos a la subvenganza. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado con el barro. No hay que... Está recién llovido y nos está jodiendo. Vale, ya lo vamos a subvengar. Es un paralelo a la rambla hasta llegar al pozo. Hoy ni hemos desayunado ni nada. Los mosquitos no ven. Llevamos las ruedas llenas, llenas, llenas. Y metido en la subvenganza. Se llama la subvenganza. Normalmente cuando venimos por aquí vamos sufriendo de lo lindo, porque la rueda se va, los giros de todo el viaje. Llevamos tiempo esperando un día como este. Está subvengando. Ahí subvengo. Busco, busco, busco algo barato. Busca, busca algo barato. Aquí siempre viene el dilema. ¿Eh? Sí, aquí tenemos siempre el dilema. De por dónde echar. Alguna que otra vez lo hemos conseguido al tirón, pero normalmente traíamos con algo. Busco, busco, busco algo barato. Busca, busca, busca. ¿Eh? Raíces cuadradas. Raíces cuadradas son peligrosas, porque te engancha, te mete un pie ahí y ya si mete un labio, no te quiero contar. Busca, busca, busca. Bueno, navegador y Agustín, se me había olvidado. Y a Jorge San. Como diría, Jorge Salvador, Jorge Salvador. Yo creo que hay que pegarse a la derecha. Total. Y creo que este es el punto de inflexión. Tiene su idiosincrasia. Es idiosincrásico. Y creo que ya lo habríamos conseguido. Conseguido llegar hasta aquí, claro. Que creo que estamos llegando a la duna A.
Tío, que hemos subido la duna. Cuidado con el bar. Duna, ¿no? Bueno, pues aquí estamos otra vez. Aquí nos podemos tirar todo el día dando vueltas. El hoyo hoy ni me da cuenta. Es verdad, el hoyo estaba mucho más para adelante. ¿Eh? Calza poco. No sé qué dice. Qué fácil está ahora, ¿eh? Teniendo huellas. Aquí normalmente hay cagadas. Oh, yo voy a intentar subirme la de enfrente. Para ir para, por arriba. Pero está más jodido de lo que parece. Muy corto.